La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, compartió en sus redes sociales la hoja de su declaración patrimonial donde se expone el penthouse que tiene en conjunto con su esposo en Houston, Texas. Además se muestra un terreno rústico y otro departamento con direcciones y costos tachados. En días pasados, la exministra reconoció que poseía ese departamento en Houston, Texas, junto a su marido, y aseguró que esta propiedad constaba en su declaración patrimonial, pero la Secretaría de la Función Pública lo ocultó. La funcionaria aseguró que el 30 de enero giró un oficio al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Función Pública, Fernando Martínez García, en el que pidió hacer públicos dichos datos relativos a los datos patrimoniales y de intereses. Sánchez Cordero posee desde 2009 junto con su esposo un penthouse de 270 metros cuadrados junto con su esposo en Houston, con un valor aproximado, a precios actuales, de unos 11,1 millones de pesos, unos 580 miles de dólares. Tenemos 100 años trabajando, fue la respuesta contundente de Olga Sánchez Cordero cuando el reportero le soltó lo de su penthouse en Houston. Ya lo dije, yo lo tenía declarado, argumentó la titular de la SEGOB.